Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy lunes de la sexta semana de Pascua, celebramos la memoria de San Isidro Labrador. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales Televida, el canal católico de la familia, Super Canal Caribe para los Estados Unidos, Canal 49 CTT, Tele Impacto Canal 52, Inmaculada TV y Super Canal 50. Gracia, Unión Dominicana de Emisoras Católica, UDECA, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por los difuntos, Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano en su tercer día, Aracelis Ramona Contreras Castillo, Matilda Cuello, viuda Pacheco, cuarto día, Mercedes Villanueva Yaya, quinto día, Felipa de la Cruz, sexto año, Ivette Politic y Ulises Jiménez. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, nuestro párroco, acompañado por el diácono Francisco Bonet y servidores del altar. Con el canto iniciamos. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor. Consolador, somos un uno, somos uno, uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta la casa del Señor, a esta celebración. Hoy ponemos en el altar del Señor cada una de nuestras intenciones, intenciones personales, también comunitarias, pidiendo a Dios hoy en este día en que celebramos la memoria de San Isidro Labrador, que ha nacido en Madrid en el siglo XI. Más adelante llevó una vida de trabajo como campesino y de este modo se convirtió en un verdadero modelo de ser de hombre honrado y piadoso agricultor cristiano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu en oración y en generosidad con los necesitados. Es patrono de los agricultores y al mismo tiempo oramos por todos los agricultores de nuestro país, por todos aquellos también que están pasando situaciones para vender sus productos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos con humildad que somos pecadores e imploremos la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y la sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha atención nos preparamos para escuchar la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Nápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río, a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencido de que creo en el Señor, vení a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantales con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así, cantando aleluya, 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 cantando aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, hermanos y hermanas. Estamos celebrando esta Eucaristía hoy en la memoria de San Isidro Labrador. Es un gran santo de la Iglesia. La Iglesia tiene muchos santos y santas que han dejado un legado hermoso, también profundo, de fe, de amor y de trabajo a través de la historia. Y San Isidro Labrador es uno de esos que ya en el siglo XI ha comenzado a trabajar fuertemente, sobre todo en el mundo de la agricultura, y poco a poco fue entregándose en cuerpo y alma para realizar los trabajos. Y antes de participar en los trabajos de la agricultura, pues se dedicaba especialmente a participar de la Santa Eucaristía. Se levantaba bien temprano, iba a participar de la Eucaristía y después iba a su trabajo. Eso le trajo muchas murmuraciones y también calumnia, porque después su compañero lo veían como aquel que llegaba tarde para no trabajar. Y lo cierto fue que el jefe, el patrono de la agricultura, un día le dio una parcela a cada uno de sus empleados para que muestre su potencial. Y es precisamente ahí cuando el Señor bendijo a San Isidro, y fue la parcela de San Isidro la que más fruto produjo de todas ellas, con la gracia de Dios. Cuando tú te dedicas a las cosas de Dios, Dios también trabaja por ti. Cuando tú te pones empeño por participar de incluso de la Sagrada Eucaristía, pues el Señor se encarga de los demás y hace próspera las obras de tus manos y hace fructificar allí donde tú piensas o donde el otro piensa que no se puede. Sí se puede, con la gracia de Dios y también con la bendición de Dios. Lo importante es que San Isidro le sacaba su tiempo al Señor, y entonces el Señor se encargó de bendecir todas sus obras, todos sus proyectos. Más adelante, a los 43 años, muere después de una vida llena de trabajo, también de servicio, de donación, de entrega.
colaboraba mucho con la iglesia, colaboraba también con la familia, colaboraba con los más necesitados del sueldo que tenía. Y después, más adelante entonces, en una gran canonización que hubo de Santa Teresa, de San Ignacio y otros grandes santos, también ahí la iglesia lo canoniza, San Isidro Labrador. Anteriormente se pedía para que el Señor envíe la lluvia por intercesión de San Isidro, y también hoy muchas comunidades lo hacen eso. Y también es una gracia que en nuestro país esté lloviendo hoy, día de San Isidro Labrador, porque hacía bastante falta para nuestros cultivos y también para otras producciones. Por otro lado, hemos escuchado este evangelio donde aparece Jesús ya rumbo a Pentecostés y va hablando de lo que es el Espíritu Santo. Le enviaré un paráclito, le voy a enviar un defensor, el Espíritu de la verdad. Y ese paráclito, ese defensor, el Espíritu Santo que nos sostiene, que nos ayuda, que nos mantiene de pie frente a la iglesia y frente también a la sociedad. Y ese es el Espíritu Santo que actúa en la iglesia y que actúa también en nuestros hermanos y en todos nosotros. Ese es el Espíritu Santo también que se nos va a dar, pero ya la iglesia lo va poniendo para que vayamos preparando el corazón y poder vivir esa solemnidad de Pentecostés. Ese Espíritu Santo que ha descendido como paloma en el río Jordán. Ese Espíritu Santo también que en el libro del Génesis aparece, que se cernía sobre las aguas. Ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que hoy actúa en nosotros. Y viendo cómo Dios va actuando y va obrando con su Espíritu divino, con su Espíritu de amor. Por otro lado, vemos también la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que narra todo el acontecer de la evangelización y todo el anuncio glorioso del Evangelio en diferentes lugares, en diferentes ciudades, pueblos, aldeas. Y se va haciendo milagro y el Señor va confirmando y se va curando. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Se anuncia el reino glorioso de nuestro Dios. Dice que en aquella noche Pablo tuvo una visión y se le apareció una Macedonia de pie que le rogaba: venga Macedonio y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente trataba de salir para allá, seguro de que Dios lo llamaba a predicarle el Evangelio. Varias veces San Pablo pudo ver en su mente, en su corazón, las necesidades de muchos lugares, de muchos pueblos. Hoy también había que pedir a San Pablo que venga su Espíritu sobre tantas comunidades que necesitan también de esa evangelización, de ese amor de Dios, de ese anuncio glorioso de Jesucristo y de ese Espíritu Santo que actúa. Pues pidamos, hermanos y hermanas, a San Isidro Labrador y también a este gran santo San Pablo, que nos ayude a mantener una fe firme ante todos los tiempos, que nos ayude también en las diferentes necesidades, y que nos dé la fuerza necesaria para ser testigo de Él en medio de nuestra generación, en medio de la sociedad, para ser perseverante y fieles, sobre todo en los momentos duros de la tentación, en los momentos duros de la prueba, ser fiel al Señor y ser fiel a la iglesia. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a ponernos de pie y oremos al Señor por nuestro Dios, a nuestro Dios, confiando siempre en la intercesión de San Isidro Labrador. Para que nuestra vida esté con Cristo
escondida en Dios y dé frutos abundantes para la iglesia y para la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los trabajadores del campo vean suficientemente reconocido su esfuerzo y dedicación a la producción de los alimentos necesarios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las personas que carecen de medios de vida puedan beneficiarse de una más justa distribución de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de San Isidro, que unió religiosidad y dedicación al trabajo, ayude al mundo rural a lograr un mayor desarrollo social y económico sin renunciar al tesoro de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también, hermanos y hermanas, por todos nosotros, para que el Señor nos conceda la fuerza, la gracia de amarnos como hermanos en familia y en comunidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los campesinos de nuestro país, para que cada día puedan crecer en el desarrollo, en sus productos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, Rey de eterna gloria, nuestras oraciones, y te pedimos que labre tú mismo la tierra de nuestra pobreza y nos ayude en la oración y el trabajo de cada día a dar fruto de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. El pan que el y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro labrador, regándola con el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque mediante el testimonio admirable de tu santo, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva. Y nos da así pruebas evidentes de tu amor, su insigne ejemplo nos anima y su permanente intercesión nos confiamos para que se cumpla tu designio de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con los santos y con todos los arcángeles diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Santísimo Sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Santísimo Sacramento del altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por el eterno descanso de Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano, Araceli Ramona Contreras Castillo, Matilde Cuello Viuda Pacheco, Mercedes Villanueva Yaya, Felipa de la Cruz, Ivette Politit, Ulises Jiménez, y de todos los que han partido de este mundo a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestras culpas y pecados, sino la fe de tu iglesia, Padre. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a los hermanos aquí presentes que, si por alguna razón no pueden comulgar de manera sacramental, y a todos aquellos que nos siguen a través de los medios, a que nos acompañen en este momento de comunión con esta hermosa oración que dice: Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Transformará con vuestras vidas, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.
Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. Fortalecerá todo cansancio. Si al labrar dejáis coste su paz, brotará vuestra esperanza. Él os hablará, os inundará con nuevo gozo, con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosechas abundantes de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con el hermano que pasa necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un Ave María por todas nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, la Arquidiócesis de Santo Domingo está llevando adelante la Semana de la Comunicación. Esa Semana de la Comunicación tiene varias actividades, pero las más relevantes es el jueves a las 7 de la noche, una adoración eucarística en la parroquia Espíritu Santo en Villamella, y desde ahí la vamos a transmitir a las 7 de la noche por nuestros canales, orando para que el Señor envíe muchos y buenos comunicadores que nos ayuden a evangelizar en esta generación, esos comunicadores también para producir contenido de fe. El sábado vamos a tener el congreso Hablar con el Corazón, donde vamos a ver también la ética en la inteligencia artificial. Y ahí va a ser en la Universidad Católica Santo Domingo, el sábado, de 8 de la mañana hasta 1:30 de la tarde, sábado 20 de este mes. Y también tenemos el día 25, una bendición de un transmisor, y el día 26, los 42 aniversarios de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Le imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. En la presencia del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó,
que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo.